investigadores de la UNBM se encuentra trabajando en un proyecto de eficiencia energética que busca diseñar un ómnibus eléctrico que cubra el trayecto entre la terminal y el campus universitario a partir de la apertura de Boulevard España. El diseño del transporte propone cambiar el motor a combustión por uno eléctrico, colocando baterías, un equipo de control y paneles solares. Dialogamos con el ingeniero Mario Pierantonelli, docente e investigador del Instituto de Ciencias Básicas. La eficiencia energética es uno de los pilares de lo que sería una transición energética hacia un futuro un poco más limpio y más sustentable. ¿Por qué? Porque es donde menos inversiones se hace y más se gana. ¿La eficiencia en qué consiste? En tener más o menos, no exactamente las mismas prestaciones, los mismos servicios, pero gastando mucho menos. Y eso hay que invertir menos que en nuevas fuentes de energía o en otro tipo de instalaciones. Muchas veces también los cambios de hábito, todo ese tipo de cosas inciden muchísimo en el consumo energético. Nosotros trabajamos desde hace ya 8 años en movilidad eléctrica porque creemos que tiene una, digamos, una economía mucho más acentuada que los motores de combustión interna, ¿no? Hay una diferencia sustancial. Es uno de los lugares donde más se puede economizar en el transporte. Y ahora la idea sería hacer un ómnibus eléctrico que cubra el trayecto desde el centro hasta el campus, aprovechando la línea recta, digamos, que sería la ampliación de Boulevard de España. Y sería un ómnibus novedoso dentro de lo eléctrico porque no llevaría una gran capacidad de batería y se haría una carga por cada vuelta, en lo posible con energía solar. Además, el ómnibus llevaría paneles solares en el techo que alcanza para cubrir una parte del recorrido. Es un motor eléctrico, se cambia el motor por un motor eléctrico, se ponen baterías, que es la parte más complicada, la más cara, todo un equipo de control y se ponen paneles solares en el techo, que en el caso de un ómnibus la superficie es considerable, alcanza para poner entre 2,5 o 3 kilovatios. Y después se haría una estación de carga en el campus y posiblemente otra en la terminal. Y se darían pequeñas cargas en los intervalos donde el ómnibus está parado. Con lo cual se ahorra muchísimo en batería. Los ómnibus eléctricos en general están diseñados para ciudades grandes y tienen baterías muy grandes, lo que lo hace muy caro. En este caso estamos hablando de una batería 4 o 5 veces más chica que los de serie. Entre los graduados y las graduadas de la licenciatura en composición musical surgen trabajos finales de grados orientados a públicos diferentes y específicos. Ivana Perren, graduada de la carrera, propuso una serie de composiciones originales orientadas a la canción para las infancias. La vemos y escuchamos en Música de la Uni. Hasta la semana que viene.
Thank you.